Voy con esta noticia. Paraguay advierte sobre los peligros del ransomware tras el ataque a un servicio de telefonía, de internet. Y sobre eso es importante hablar con una persona que entiende de todo esto. Él es CEO de Tecnos, director de Paraguay Ciberseguro y Ciberpadres Latinoamérica, Miguel Ángel Gaspar. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Un placer para mí, feliz año para usted, para la audiencia y para servirles. Bueno, ¿cómo podemos evitar esto, Miguel? Porque evidentemente ya una empresa nacional tuvo un grave problema con respecto a esto sobre el ciberataque, digamos, ¿verdad? ¿O cómo le llaman ustedes? Bueno, gracias por el espacio para docencia, porque es bueno que la gente comprenda qué pasa con este tipo de incidentes. Ante todo, venimos avisando hace más de 3 años que Paraguay está en el epicentro de países que están siendo atacados con ransomware. El ransomware o secuestro de datos es una forma de malware que se caracteriza porque cifra, encripta, le pone una contraseña a los datos. Estos están allí, se vuelven inaccesibles y piden un rescate, generalmente en bitcoins, para poder darle al dueño de datos la clave de decriptación para poder acceder nuevamente a su información. Lamentablemente, en el 70% de los casos, este proceso de rescate, haciendo una homología con el secuestro en la vida física, es otra vez una estafa y no se recupera nada. Por eso decimos que el ransomware no tiene mitigación. No es el primer caso en Paraguay. Hemos tenido muchos casos ya de la época del famoso WannaCry, que era otro vector de ataque de ransomware. Ahí perdimos como 85 servidores. Luego bancos, financieras, otras telefónicas. El ciberataque que sufrió la policía el 15 de agosto, que gracias a Dios no llegó a ser ransomware, pero sí copiaron los datos. Entonces, si vemos que estamos en mitad de países como Argentina, en donde secuestraron la base de datos de la Policía Federal, del Registro Nacional de las Personas, del Senado argentino, el Ejército chileno, el Ejército mexicano, Costa Rica estuvo secuestrado durante un mes, tuvieron que volver al papel para poder decriptar los archivos del servicio público, entonces tendríamos que habernos preocupado de hace rato por este tema y hoy no estamos exentos a que vuelva a pasar, porque estos vectores permanecen 3 o 4 meses en el sitio en donde consiguieron una presa como la que consiguieron acá. ¿Y por qué surge esto, Miguel Ángel? Digamos, bueno, por hacer una hipótesis, ¿podría haber un grupo de hackers tratando de quitar esos datos para darle a quién? Muy buena pregunta. Las motivaciones para el ransomware, por lo general, son o económicas o políticas. La motivación económica, porque hoy el ransomware, a diferencia de los primeros ataques en donde un vector de ataque podría convivir entre 4 y 6 meses en una empresa hasta que se materialice el ataque, hoy el Smart Ransomware es un tipo de malware que convive pocos días, a veces ni siquiera una semana, analiza el tráfico de red y determina cuánto puede pedir por esa compañía. Entonces, si ataca la florería de Don Justo, a lo mejor le va a pedir, qué sé yo, 2 millones de guaraníes por sus 2 PCs, pero si ataca una telefónica, fácilmente puede pedir millones de dólares. Y después está la motivación política, que es algo que siempre venimos diciendo, no estamos exentos hoy de la globalización. Entonces, no podemos andar como representantes de algún poder, de algún ministerio, de lo que fuera, atacando o hablando de ciertos sectores que sabemos tienen ciberdelincuentes que están a la orden del día para poder quebrar la cadena de producción o poder comprometer los activos digitales de un país. Lo dijimos, por ejemplo, en la época de las elecciones, no vayan a decir las urnas son invulnerables, no podemos salir a dar un apoyo irrestricto a tal o cual país, a Ucrania voy a poner el ejemplo, sin saber si nuestra infraestructura va a soportar un ataque de los ciberdelincuentes rusos. Las motivaciones políticas por lo general están en Corea del Norte, Rusia, aquí en Latinoamérica, Venezuela, Cuba, que tienen este entrenamiento también de los rusos. Y hoy por cualquier cosa, no solamente escuchan y buscan puntos vulnerables, sino que es una cuestión política. Desestabilizar la cadena de producción o desestabilizar la economía de un país atacando puntos fuertes
que hagan que el país, como en el caso de Costa Rica, quede durante un mes otra vez en papel y lápiz porque los servidores estaban encriptados. Ya, así como, como también entran a las cuentas, el otro día, o sea, yo ya estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, Miguel Ángel, y la verdad que no me asusta, soy capaz de inventarme una historia para que el hacker no se aburra tanto tratando de hackearme, ¿verdad? Perdón. Pero te digo una cosa, estaba hablando con alguien en el DM, ¿verdad? Que es un grupo, y nos enviábamos mensajes de audio, ¿verdad? Para no escribir, obviamente. Y de repente fui a otro DM, a otra cuenta, estaba respondiendo y se me activó el audio que yo había enviado con mi voz escribiendo ya en otra cuenta. Y dije, uy, uy, acá a partir de este momento tengo que tener miedo. No, o sea, yo creo que están chequeando a ver quién podría dar esos datos para que, entonces, ¿a qué quiero llegar? A que uno tiene que encontrarse, darse un abrazo y hablar de frente, ¿verdad? Cuando se van a tener que dar, pues estamos tan acostumbrados a solamente estar comunicados a través de, mientras tanto por lo menos, ¿verdad? Porque yo creo que estamos viviendo una etapa bastante jodida y creo que va a ser, digamos, hasta las elecciones de los Estados Unidos, no sé por qué pienso de esa manera, no me preguntes, pero creo que tiene mucho que ver con eso. Y el tema de las criptos, no existe algo tan grande y tan valioso como para estar, te vamos a atacar y vamos a robarte la cuenta de criptomonedas, de no sé qué y ta, ta, ta. O sea, no hay plata. No hay plata para estar haciendo ese tipo. O sea, que vayan a joderle a gente que realmente. Pero acá no hay muchos criptoners, ponerle. No sé cómo se llama el. Bitcoiners, que son los que más están en esto, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí hay un análisis que hacer, porque es algo que tratamos de explicar para que la gente comprenda que sus datos valen. De hecho, la campaña de este año es hashtag tus datos valen, apostando a que podamos tener por fin una ley de protección de datos personales. Ajá. Hace más de 5 o 6 años, creo, cuando el senador Ben Shapiro era senador aún, hizo un trabajo muy interesante con algunas universidades en Norteamérica para tratar de determinar cuánto valen los datos de un ciudadano interconectado. Esto quiere decir, Juan Pueblo sembrando mandioca en Bahía Negra, ¿cuánto valen sus datos? Solamente sus datos. Gracias a ese trabajo estadístico que se ha ido renovando, hoy sabemos que los datos de una persona interconectada valen entre 185 y 250 dólares. Ajá. Lo que significa que en Paraguay, descontando secretos militares, industriales, farmacéuticos, médicos, etcétera, 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 somos un país de más de 2.000 millones de dólares en datos. Ajá. El problema con este tipo de ataques son los datos. Porque fíjese usted, si yo voy a atacar a una empresa que otra vez alberga empresas, que otra vez tienen bases de datos con clientes cuyos datos están allí, yo no solamente voy a pedir dinero por la empresa que ataqué, sino que voy a tratar de escalar el ataque para hacer el mayor daño posible. El escalamiento de privilegios para poder expandir lo más que se puede el ataque es parte del concepto de un ciberataque. Por eso es que el ransomware no es solamente un malware, sino que es un proceso delictivo. Y las organizaciones policiales y militares de todo el mundo forman conglomerados para tratar de detener a estos ciberdelincuentes. Siempre hay colaboración, si se pide. De hecho, sin que se pida, hay colaboración. Las empresas o los estados aceptan o no. Y es muy famoso el caso de un hospital en Connecticut, que es uno de los hospitales que primero se caracterizó por la digitalización de sus procesos de quirófano, en donde sufrieron ransomware. Había cirugías con compromiso de vida que estaban próximas a suspenderse, y la CIA, la NSA y el gobierno americano, norteamericano, negociaron de parte del hospital el 25% del pago del rescate para volver a hacer utilizable esas máquinas, y el resto de los datos se arreglaron con el backup y otro montón de cosas. Por eso el ransomware no tiene mitigación, va en busca de los datos,
va por plata, va por motivos políticos. Entonces, lo único que puede salvarnos es una buena política de backup, que el backup esté sano, que lo controlemos, que verifiquemos cada tanto que funciona, porque el ransomware, hasta el cansancio lo voy a decir, no tiene mitigación. Si usted tiene ransomware, señora, señor, si se infectó su equipo, no vaya a perder tiempo buscando en internet el lugar para tal cosa, para... No, no es cierto. Hay grandes compañías que se juntan para darle a la gente las claves cuando ellos las decritan, Amazon, IBM, Microsoft, y hay un sitio que se llama No More Ransomware ORG, y allí suelen aparecer las claves. Pero para que pase eso pueden pasar meses, pueden pasar años. Entonces, si no hay una política previa, usted perdió todos sus datos. Me pongo a pensar en la gente que tiene las cuentas y ya prácticamente todo, como todo es digital, en algunos países ya ni siquiera existe el dinero físico, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento, ¡pum!, hay un hackeo. Y como el dinero son numeritos en tu teléfono o numeritos nada más, desaparece y entonces desaparece todo. Te quedas sin plata, te quedas en la calle porque no existen lo que tenés no existe de manera física. Ese tipo de cosas, por ejemplo, me hace pensar millones y millones y millones de cosas, Miguel Ángel. Sobre todo un ataque o un versus entre sistemas financieros, para que entiendan de una buena vez de que un sistema financiero nuevo que te propone todo digital, y otro sistema también nuevo que están en un versus, te propone digital y también el dinero físico, ¿verdad? Entonces, no sé por qué estoy linkeando esa parte también con todo esto. Y otra cosa, ¿qué tipos de ataques cibernéticos existen en este momento a través de, por ejemplo, no sé, un link, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde, qué hay que evitar hacer para caer en esto, por ejemplo? Bueno, le respondo las tres cosas. Primero, la preocupación por el sistema financiero también es una pelea ya hace muchos años, aunque se enojen a veces los bancos conmigo, pero como país, primero deberíamos apuntar a estar más interconectados, una red nacional de fibra óptica que esté óptima y que funcione, porque que Paraguay sea un país con un 97,3% de penetración de internet no significa que tenemos una red de fibra óptica funcionando, sino que hay muchos teléfonos celulares, y de hecho por varios años fuimos el país latinoamericano con más cantidad de teléfonos por persona. Ay, perdón que me ría, bueno, pero no, esas cosas de la vida, ¿verdad? Hay personas que tienen 3 y 4 teléfonos, en fin. Antes de ayer, no, el viernes salió la noticia en los periódicos, Paraguay importó 18 millones de celulares. ¿A dónde vamos a meter tantos celulares? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos da una pauta de que algo está ahí, raro. Entonces, hay hoy en todo el mundo una preocupación por la estabilidad y la resiliencia del sistema económico digital, porque como todos sabemos, y se van a enojar mucho con lo que voy a decir, Que se enojen. Hoy en día vamos todos los clientes del banco A al banco A a querer retirar nuestro dinero y ese dinero no está ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. El dinero digital ya existe hace mucho tiempo, antes que las criptomonedas, y tiene que ver con el manejo y las operaciones que hacen los bancos para mantener su estatus y demás, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la cantidad y tipos de ciberataques y la forma en que estos se hacen efectivos, la mejor manera hasta ahora sigue siendo la ingeniería social. La ingeniería social es mezclar técnicas de psicología y de hacking para poder vulnerar a las personas, sus estados, la angustia, la necesidad, el desconocimiento, la negligencia, el apuro. Entonces, la ingeniería social sigue siendo la mejor forma de llevar adelante un ciberataque. Usted puede tener, como lo expliqué varias veces, la mejor defensa, puede tener routers, switches, un protocolo de red espectacular, pero llega Juan Pérez, que trabaja para usted, que hoy se olvidó el cargador del celular y decidió cargar su teléfono, en donde previamente, el día anterior, le dio clic a un enlace para ganar una conservadora de cerveza y, por supuesto, cayó en la trampa y infectó su teléfono. Conecta el teléfono al puerto USB de una PC en su empresa, y como su empresa, usted se olvidó de cerrar el puerto USB, o los privilegios de esta persona le dan acceso al puerto USB, termina infectando la red de la empresa.
por Bluetooth, por enlaces que llegan por WhatsApp. WhatsApp se convirtió en una herramienta de distribución de malware porque los muchachos aprovechan y tiran cualquier tipo de enlaces y las personas no están acostumbradas a revisar antes de abrir. Las personas son clic maníacas. Le dan un clic antes de revisar qué contiene ese clic. Ayer justamente compartimos una herramienta que hoy tiene más de 20.000 vistas, una herramienta que es un sitio web que se llama virustotal.com. Es un sitio súper sencillo. Cuando usted recibe un enlace desconocido, lo copia antes de abrirlo. Se va hasta virustotal.com, en donde dice URL, tira el enlace y le dice a virustotal, analízame, decime si está bien o no está bien. Hay como 90 indicadores. Basta que uno solo esté en rojo, ya está, terminó el problema. Ese tiempo la gente no se toma. Virustotal.com. Señora, sí, es una herramienta para tener en el teléfono, sencilla, no invasiva, y te sirve para este tipo de cosas. Ok, qué dato tan importante, ¿verdad? Eso es en WhatsApp. En cualquier cosa. Usted puede recibir mensajes. Ayer, por ejemplo, me escribía un cliente y me decía que se dedica al tema de compra y venta de perfumes, ¿no? Que recibió una oferta en Instagram y le llamó la atención el precio, entonces quería saber si yo podía corroborar el enlace. Tiramos el enlace en Virus Total y sí, tenía dos indicadores que marcaban el enlace como producto de phishing, una técnica que trata de suplantar el sitio real para quedarse con las credenciales de la persona que ingresaba ahí. Entonces, por supuesto, hizo el bloqueo y la notificación en Instagram para que den de baja el sitio, pero llega por cualquier mensajero, Instagram, WhatsApp, sitios web, SMS, por SMS le puede llegar la infección, por Bluetooth, de las maneras más inverosímiles. Instamos nosotros siempre a las personas a que no conecten sus teléfonos en los cargadores de los aeropuertos o de las terminales de buses, porque recordemos que los cargadores de teléfono, los cablecitos, tienen varios cables adentro y solamente dos llevan la corriente, los otros llevan datos. Entonces, no usamos el enchufe o usamos el enchufe en el caso de los Apple, estamos exponiendo el teléfono y siempre tenemos que ver qué hay detrás. Por eso es bueno tener herramientas antivirus, firewall. Ahora hay dispositivos físicos que son como pequeños pendrives para meter el cable y hace de filtro antes de conectar a cualquier dispositivo USB. Esa parte no entendí. Claro, cuando usted va a conectar el cable USB de su teléfono, para cargarlo, voy a mostrar acá con el ejemplo, un segundito. Ok. Este extremo pone un dispositivo, una ficha que actúa como filtro. Un condón. Exactamente, es como un condón para el USB. Un condón para el USB o el USB. Entonces, es un firewall físico. Claro. Es un condón USB. Sí. Usted lo coloca y entonces eso evita que se filtren los datos. Y otra forma, y lamentablemente esta es una de las más habituales en nuestro país, por eso le decimos siempre a las personas que cuiden sus datos. Hay una regla que dice, si lo querés secreto, no lo subas a internet. Si no lo viste, pero está en tu celular, internet ya sabe que está ahí. Cuando las personas llevan sus dispositivos a reparar, no hay casas técnicas, o hay muy pocas para no ser exagerado, que le entreguen a la persona y le hagan firmar un contrato de confidencialidad. Entonces, lo que pasa acá en la Galería San Miguel, que por fin se intervino hace unas pocas semanas, es que reciben los teléfonos, las tablets o las PC de las personas que van a hacer la reparación, y en función a quién van, se pueden a buscar fotografías y videos, porque la mayoría de las personas hace sexting o un montón de cosas, a veces menores de edad, hacen paquetes con esas fotos, paquetes de nudes, y las venden. Eso se vende entre 1.100.000 y 1.500.000 guaraníes, el paquete de 12 a 24 fotos. Entonces, la gente tampoco cuida la integridad de los archivos que tiene dentro del celular, porque le pone patrones débiles o no le pone, o le llama al técnico y le dice, necesito tu contraseña para revisar. Eso es ingeniería social. Mentira, no hace falta. Le pasa la contraseña y exponen todos sus archivos. Ajá. A mí me pasó con un celular como 3 veces más o menos. Y yo prefiero que se borre absolutamente todo a que... No se borra. ¿No se borra? ¿En serio? Mire, hay muy pocas formas de hacer un borrado seguro. Día que quieran conocer nuestro laboratorio, van a ver un armario viejito a propósito, lleno de celulares y discos duros, porque se pueden recuperar de los terceros, cuartos, quintos formateos, terceros flasheos. Siempre es posible recuperar la información. Por eso, a no ser que reviente el contenedor físicamente o los desmagnetice o recurra a software de borrado especial para asegurarse que no hay nada dentro,
usted regala un teléfono o lo vende o lo da como parte de pago y es posible para la persona que recibió ese teléfono recuperar la información que usted tenía. Ajá, entiendo. A ver, ¿podrías ir un poquito más? Una cosa, ay, tenía en la punta de la lengua, a través de llamados. Ese llamado que no sabes quién es, quién te está llamando, y no voy a atender ni en pedo ni loca porque, o sea, ¿a quién se le ocurre llamar desde un teléfono que uno no tiene guardado, por ejemplo? Yo sencillamente no atiendo. Eso tiene muchas aristas. Voy a contarles las dos. Hay personas que utilizan estas aplicaciones llamadas Truecaller o Caller ID, que son aplicaciones colaborativas que les permiten a las personas saber quién está llamando. Pero ese saber quién está llamando no es porque están conectadas a la telefónica y saben quién es el dueño, no, sino que alguien más recibió la llamada y lo censó de una u otra forma. Entonces, por eso Truecaller y Caller ID son colaborativos, ¿está bien? Ajá. Aparte de estar en las redes sociales a quién puede pertenecer el número y van cruzando los datos. ¿Qué hicieron nuestros presos aquí en Paraguay, en Tacumbo? Ellos juntaron 35 dispositivos, se juntaron entre 35 y 40 de estos ñatos y 6 o 7 chips limpios. Entonces comenzaron a guardar estos chips limpios dentro de Truecaller y Caller ID como el chip número 1, oficial de cuenta, banco A, chica cuenta, banco B, oficial de cuenta, banco C. Y una vez que lo censaron, comenzaron a llamar a estafar a la gente. Y la gente que tenía Truecaller o Caller ID ve en su teléfono y dice, oficial de cuenta Banco A. Ah, es confiable, le voy a atender. Y ahí ya fuiste. Entonces, okay. Hay otro tipo de estafas con llamadas que se basan en el tema del cobro revertido. Entonces, cuando recibimos una llamada, no atendemos, lo primero que hacemos es devolver el llamado. En algunos casos, no se fijan que es de larga distancia o con características que no son de Paraguay y terminan haciendo... cediendo dinero por cobro revertido a la persona que te está haciendo el llamado. Entonces, características con llamadas. Yo recuerdo que desde una cuenta en ex Twitter, me habla alguien al DM, yo no le seguía esa cuenta, pero sin embargo recibía esos mensajes y me dice, ¿te gustan los autos Tesla? Yo decía, ¿por qué me pregunta eso? Y me fijo en la cuenta y era así, Tesla, pero no tenía el check, nada, ¿verdad? Pero tenía la publicidad de Tesla. Si llega a usar Telegram, Telegram está inundado de oferentes de criptomonedas. Sí. Llega un mensaje a cualquier hora, hola, y ya sabes, entonces yo ya tengo claro el mensaje, si me vas a ofrecer cripto, chao, desaparece. Sí. Correctísimo. Bueno, la cosa fue así. Me ofreció el sorteo. Yo tenía que responder 5 preguntas. Yo digo, yo soy boluda, ¿verdad? Pero yo pensé que no se notaba tanto. Mira cómo se ríen los muchachos. Basta, un poco de respeto. Bueno, y me vas a responder 5 preguntas, pero por favor... si respondes bien las 5 preguntas, te ganas el Tesla. Sí, vamos. Ok, bueno. ¿Qué tengo que hacer? Yo se le seguía el juego, ¿verdad? Bueno, es mejor que hablemos en Telegram. ¡Ah, bueno! Yo dije, Dios mío, ¿cómo se animan? ¿Cómo se animan? Porque escribía desde una cuenta. O sea, uno puede ya denunciar. Y le traté tan bien, Miguel Ángel, te juro que le traté súper bien para que la conversación sea de boludo a boluda, ¿verdad? Y nada, o sea, están llenos en X también y en Telegram. Y además, yo denuncio. Es mejor camino, no se van a terminar nunca, pero es el mejor camino. Y lo que pasa, eso le da la pauta a usted de que hay personas que siguen cayendo, ¿entiende? Sí. Ese es el problema. Nos ha tocado atender algunos de los casos de vulneraciones en donde los usuarios finales denuncian que desapareció dinero de su banco. Entonces, hay algo que siempre decimos como forenses, que no le gusta mucho a la gente, pero es así. Nosotros escuchamos con respeto a las personas, pero le creemos a la evidencia. Claro. Entonces, yo puedo escuchar que la persona me dice, pasó esto, pasó lo otro, pero cuando vamos a revisar su teléfono o su PC, encontramos que la persona le dio un enlace
le dio clic a un enlace que vino de una cuenta de Instagram, con Q, no con G, Instagram. Eso es un ataque de homografía, de un dominio que parece que se escribe igual. Y le preguntas, ¿por qué le diste clic a esto que dice encima Instagram y no Instagram? Y porque me dice, yo creí que era Instagram y que me estaba diciendo que tengo 100.000 nuevos seguidores. ¿Y cuántos seguidores tenías ayer? 20. ¿Y cómo, qué hiciste para pasar de 20 a 100.000 seguidores? Contame, usa tu buen sentido. No el sentido común, pues el sentido común tienen todo. El buen sentido. ¿Qué hiciste para pasar de 20 a 100.000? Entonces, así hay que explicarle a la gente, porque verdaderamente en un caso, y eso es la ingeniería social, en un caso en que las personas están con la defensa baja, o tienen miedo o necesidad, como fue el caso de la pandemia y los certificados de vacunación, las cosas pasan. Claro. Y esto es lo que estos ciberdelincuentes aprovechan, porque así como nosotros, ellos también se entrenan, ellos también hacen búsquedas en redes sociales, ellos también analizan a las personas y, lamentablemente, nosotros subimos mucho más datos de lo que debemos y le contamos a todo el mundo cómo somos. Uh-huh. Entonces, ayuda. Totalmente. Bueno, ¿qué es el phishing? El phishing. El phishing es una técnica de... Phishing. Pescando. Una técnica de ciberdelincuencia que lo que hace es, basada en la suplantación de identidad, trata de copiar sitios que sean originales, bancos, financieras, y genera mecanismos de comunicación, mensajes, llamadas, para que las personas se conecten al sitio fraudulento de modo a dejar allí sus datos de conexión al sitio original. Entonces, las personas se conectan. Acá hubo un caso muy famoso con un banco, Banco Fulanito, compraron el dominio en lugar de Banco Fulanito, Banco con M al principio, Banco Fulanito, y pagaron publicidad en Google para que Banco Fulanito esté primero antes que Banco Fulanito. Y como la gente, en lugar de escribir el nombre de su banco en la barra de direcciones, la busca primero en Google, la gente caía. Porque buscaba en Google y Google, por la publicidad recibida, ponía primero el dominio trucho, hasta que se hizo la denuncia y pudieron caer. Y hoy el phishing tiene muchas formas nuevas, muy interesantes, como los ataques por QR o phishing, como le llaman algunos, ya medio rebuscado el inglés. Pero el ataque de QR es, por ejemplo, usted va a su restaurante de siempre, va a escanear el código QR de la carta del menú, y alguien ya puso una calcomanía encima de ese QR con un QR que apunta a un sitio que tiene la misma página web, está copiada, pero sin embargo no es el sitio del restaurante. Y le pide a usted que se registre para pedir el menú y usted deja una serie de datos válidos que le está entregando o regalando al ciberdelincuente. Ahí es muy importante decirle a las personas que el doble factor es una herramienta que les va a ayudar a no perder las cuentas. Uh-huh. Si tiene el factor de autenticación en Instagram, en WhatsApp, todos los dispositivos y aplicaciones tienen hoy doble factor, hay que acostumbrarnos a usarlos, hay que acostumbrarnos a subir nuestros niveles de seguridad y a entrenarnos un poco en todo esto. Es lo único que nos salva de que terminemos perdiendo las cuentas y los datos asociados a las cuentas. Bueno, a ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Cómo podemos protegernos? A ver, hay algo que se llama salud digital, que es el estado de bienestar conviviendo con el ciberespacio desde nuestro mundo físico. Es un concepto que nuestra organización puso en la mesa hace 10 años en toda la región, y hoy estamos haciendo trabajos de salud digital infantil, por ejemplo, para universidades como la UNAM en México, Alfonso el Sabio en España, contenido 100% paraguayo. Lo que nosotros necesitamos a las personas es... No hay ninguna herramienta de software ni de hardware que pueda suplantar el control que vos tengas sobre tu seguridad, sobre tus activos, y para eso tenés que involucrarte y capacitarte. No nos vamos a salvar de tener que aprender, porque cada día se va a volver más complejo todo, y por otro lado también más embobizante, válgame el término, porque la inteligencia artificial va a tener un nivel de asistencia tan grande que la gente va a creer que es prácticamente un oráculo y va a creer lo que venga. Entonces, tenemos que estar preparados. Hay que entender que no podemos tener en el mismo dispositivo donde tenemos las cuentas de banco, las libretas de nuestros hijos y otro montón de cosas, el programa que te sirve para ver 4.500 canales pirata, la contraseña de la plataforma de televisión que es trucha, la página para bajar porno, la página para bajar juegos. No se puede.
No se puede, porque si no tomas los recaudos vas a terminar vulnerado y le estás pidiendo a gritos a los ciberdelincuentes: vengan, vulnérenme. Hay que tomar medidas en las casas. Cuaderno, bolígrafo, anoten. Sí, ¿verdad? Hay llaveros digitales hoy como Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Authy, que son llaveros digitales que uno ya no usa más contraseña, tiene una sola clave maestra y el llavero digital le genera una clave por única vez que dura 30 segundos para el servicio que quiere usar. En la casa, nunca, jamás de los jamases, así sea el Papa, le vayan a dar la contraseña de Wi-Fi de la familia nuclear a ningún miembro que no sea de la familia nuclear. Creen una cuenta de invitado, creen una cuenta que esté separada de la casa, porque cuando le damos a la gente, por ejemplo, pueden bajar una aplicación que se llama Fing, Fing, que es un escáner de red, escanean la red en su casa, conectado al Wi-Fi, y la gente llama y dice: che, pero yo tengo acá tres o cuatro teléfonos que no son míos, tengo un televisor que un, no sé cuánto, es 55 pulgadas, yo tengo el de 32 que es trasero todavía. ¿Qué pasó? El vecino tiene la clave, el rollo tiene la clave. Y eso es importante porque pueden terminar accediendo, como el caso del jugador de fútbol de Cerro, al DVR y con el DVR a las cámaras y ver todo lo que pasa dentro de las casas. Entonces, hay que cuidarnos, hay que entender qué tenemos, si tenemos niños, juguetes conectados a internet. El celular no es para compartir en el dormitorio ni en el baño, tiene que estar fuera de la intimidad. Hay que tomar medidas y Bueno, o sea, ¿sabes qué me da más miedo que nada? Que las cámaras se conecten sin que yo quiera. Tengo una cosa así que antes, o sea, no sé, te estoy hablando de principio del 2000, de repente yo dejaba la notebook así, ¿verdad? Y tenía el coso ahí, ¿verdad? Y de repente, bueno, me iba al baño, me tomaba una ducha y todo eso. Y salía con la toalla y miraba, la puta, dejé el coso. Entonces me iba y ¡pa! Cerraba el coso, ¿verdad? Y ahí, o sea, tenía una cosa, después ya directamente de lo perseguida que me sentía, le puse una cinta. bien. Es más, puede responder, no hace falta que me responda, respóndase usted nomás adentro suyo. Si usted tiene cámaras en su casa y en este momento alguien le regala a usted un teléfono nuevo, ¿va a poder configurar en el teléfono nuevo las cámaras de su casa o tiene que llamar al técnico? Si la respuesta es tiene que llamar al técnico, quiere decir que alguien más está administrando sus cámaras. Claro. Eso es importante porque solamente nosotros tenemos del año 2023 más de 200 denuncias de sextorsión, en donde evidentemente las fotos y los vídeos del proceso de sextorsión vienen de el circuito cerrado de televisión de la casa. Porque lamentablemente hay personas inescrupulosas, como los costos de hardware han bajado, que instalan cámaras. Usted encuentra cualquier, cierra su garaje y pone a vender estas cámaras chinas en cualquier parte, y pe, que un montón de tontería, y le dan a cualquiera para que instalen. Pero Claro. bien que cambie el usuario administrador ni la contraseña que viene por defecto. Entonces la persona termina siendo víctima y dependiente de su técnico y no puede manejar el contenido de lo que ve y a quién está viendo. Siempre recomiendo a todas las personas: si vos no administras tus cámaras, mientras estés dentro de tu casa, le pones un trapo a cada una y terminó el problema hasta que aprenda a administrarla. Totalmente, totalmente de acuerdo. No es de confianza, no es mi primo, no, no. Papelito, papelito, contrato de confidencialidad y que alguien se haga responsable de ese tipo de cosas cuando están administrando ese tipo de dispositivos. Totalmente. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo agradecerte de verdad? A ver, ¿qué hice? Marzúcar, tapando la cámara, por supuesto. Ah, mira, mira. ¡Qué Micrófono, cámara. copión! ¡Qué copión! O sea, Yo cuando me baño le pongo una. ¿verdad? Sí. O sea, no es por nada, ¿verdad? O sea, no es que seamos, uy, uy, cuerazo, van a vender por $1 millón, no, sino solamente por romper las pelotas, ¿verdad? Pueden hacer eso. Yo recuerdo una vez, pero estoy hablando de yagua.com, no sé, había esas cosas así de los 90 más o menos, o principio del 2000, y recuerdo que una vez uno de los muchachos subió una foto de una actriz porno que tenía mi misma cara, Miguel Ángel, te juro que era mi misma cara, pero un cuerazo impresionante, una cintura de avispa, un culazo, unas tetas, no, impresionante. Che, mirá un poco Milo Agauto y no sé qué cuánto, ¿verdad? Y encima estaba la tipa así, ¿verdad?
Y sí, 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 soy yo, decía. Sí, sí, yo soy, yo soy. ¿Entendés? Un cuerazo era impresionante, ¿verdad? Jamás en la vida, ni con 80 millones de cirugía iba a tener ese cuerpo. Y entonces ya los muchachos automáticamente, nah, ¿qué vas a hacer vos? Ya me decía. Nunca me voy a acordar, digo, me voy a olvidar de esa experiencia, porque realmente da gusto cagarle a la gente que te quiere cagar. Hay dos cosas, ¿no? Para personas como yo, por ejemplo, en los carteles de gimnasio está el antes y el después. Yo soy el jamás. Bueno, fuera de eso, sí. Quiero nomás contarles para que se asusten bien y que se den cuenta que no les va a alcanzar la cinta aisladora. Los micrófonos y las cámaras, así como el parque estaba tapando, son apenas dos sensores que recolectan información de nosotros en todo momento. Los teléfonos celulares tienen entre 50 y 75 sensores que recolectan información todo momento. Por eso la gente tiene la impresión de que habla de un tema y el teléfono le escucha. Claro que lo escucha, pero no solamente por el micrófono. Entonces, esto es un camino, no hay que tener miedo, el miedo es el enemigo, hay que capacitarnos, hay que conocer. Y espero que este año, insisto, podamos tener una ley de protección de datos personales que ponga un poco de equilibrio en todo el maltrato que nuestros datos han sufrido por tantos años. Una última pregunta, y bien, esta es una pregunta personal, ¿verdad? ¿Por qué ningún teléfono reconoce mi rostro? Juro por mis tres hijos que no tengo ninguna cirugía estética, no tengo. Pero, ¿por qué sería que no reconoce? Mire, lo primero que me sale en el tono que tenemos en la entrevista es que tiene que desactivar el antivirus, pero no lo voy a decir. No, mentira. Depende, lo que pasa es que depende mucho de la calidad del teléfono y cuando usted va a tomarse datos biométricos, ya sea rostro, iris o huellas digitales, hay un proceso de reconocimiento. Hice todos y con gente que en el momento... Hice todo el proceso y esa gente que entiende. Pero desde el principio, desde el primer teléfono hasta ahora, nunca. Apple y Samsung, por ejemplo, han mejorado tanto que después de la pandemia, con el tema de las mascarillas y demás, ya son capaces de reconocer el mismo rostro con o sin lentes, en mi caso con o sin barbas, o con la mascarilla. Entonces habría que ver, chequear qué es lo que está haciendo mal o bien usted de repente, como para ver por qué no le reconoce el rostro, ¿no? Pero no me ocurre solamente con este último que es, o sea, compré el año pasado y es bastante, es uno de los últimos, digamos, que es iPhone. Pero nunca, ¿verdad? Ningún, ni bueno, no depende de la marca, sea no, cual no. Fuese, Android o iOS, no me reconoce. Hay que ver qué pasa con su teléfono, con su rostro, mi querida. ¡Amo! ¡Amo la sinceridad de Miguel Ángel, Dios mío! Bueno, mira, se pone colorado. No te pongas colorado, por favor. No, es la luz nada más. Sí, hemos tenido aquí problemas con algunas aplicaciones bancarias que se solucionaron, en donde vos tenías que estar en el mismo lugar y con la misma luz para que te reconozca tu rostro. Pero es un problema de aplicación, no del... Claro. De la cámara y nada. Ya. Bueno, qué placer. Ojalá podamos tener de nuevo una comunicación. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Gaspar. ¿Dónde te encuentran? ¿O no? ¿O preferís no dar tu dato? No, o sea, trabajamos para la gente, así que lo que tengo que ocultar está oculto, así que el resto es visible. Estamos como en Telegram, nuestros canales Paraguay Ciberseguro y Ciberpadres Paraguay. Miguel Ángel Gaspar, el canal en WhatsApp. En Twitter, donde activamos mucho también, y si no, 81-57-31-57, más fácil que andar a pie. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy amable, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, que estemos bien, feliz año para todos. Igualmente.